Hi, Azucena, how are you? Hi. See, how are you, Azucena? I'm very happy. Very happy because today is the last class. No. Estoy alegre porque no porque es la última clase, sino que porque desde mi punto de vista personal, he culminado de una buena manera este primer módulo y espero seguirlo haciendo para el módulo 2. Excelente, very good girl, excelente. Eso es correcto, señorita, muy bien. El lograr culminar un módulo es una meta que no todos logran, right? Y ya hacerlo ustedes, excelente, right? Hi, Francisco. Hi, teacher. How are you? I tired. You're tired? Yeah, I got you. Sí, lo comprendo, está cansado. Pero ya, esta es la última clase de la semana. So it's very good. De la semana. De la semana, exacto. Ay, pero al menos ya tienen fin de semana largo porque tienen viernes, right? Free Friday. Sí. Ok, everyone. Le quiero comentar algo. Uh-huh. Fíjate que como ayer fallé en la frase y hoy practicando, le hallé algo de lógica a algunas, pero quiero preguntarle primero si están correctas. Usted me dice y si no, pues me corrige. Uh-huh. Una es, what is David doing now? Uh-huh. Y en respuesta sería, David is running a boot. Ronnie is run. ¿Cómo dijo? Disculpe la respuesta. What is David doing up? Uh-huh. Eso está correcto. Y David is reading o leyendo un libro. Reading a book. Yes, claro que sí. Ajá. No lo podía pronunciar bien. Okay. Y las otras dos también. Uh-huh. Where are Felipe y Marisol working? Uh-huh. If they are working this day. Where are Francisco and Marisol working? Eso está correcto, la pregunta. Pero la respuesta, they are working these days. ¿Así se puso? Ajá, ellos están trabajando hoy. All right, today. Como afirmando. Ajá. Pero usted preguntó, ¿dónde están trabajando? Where are... Entonces sería, they are working in El Salvador. All right. Exactly, that's correct, Francisco. Muy ya bien. Ya comprendí algo, ok. Estamos bien, excelente. Vale, me regala un segundito, everybody. Solo voy a conectar el cargador de la computer, right? Un segundo. Ok. All right, everybody, welcome back. We're going to start the class now. Vamos a ver quiénes se van incorporando en el resto de la clase. Tenemos bastante contenido. Let me see. Today is Thursday, October 21st, 2021. Right? Reviewing content learned. Class 16. Beginners one. Ahora ya no van a ser beginners one, right? So let's see. ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a ver. Double H words. A veces podemos sentir que nos cuesta un poquito realizar las preguntas cuando llevan double H word porque no sabemos cuáles son esas double H words. O tal vez las sabemos, pero las hemos olvidado. O tal vez recordamos, pero la pronunciation nos falla. Entonces nos puede dar pena decirlo, right? Entonces por eso es necesario que nosotros hagamos un repaso de esto. Porque estas palabras específicamente, ustedes las van a ocupar en cada tiempo gramatical, right? ¿Por qué? Porque son precisamente para hacer preguntas.
right? Si se fijan el contenido, dice asking, 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 right? Porque solo son para hacer preguntas. Yo no puedo hacer afirmaciones o decir cosas negativas con estas palabras, right? Porque son diferentes. Para cada cosa tiene sinónimo y se utiliza en diferentes contextos. Así que vamos a practicar. Voy a dar un review breve de la pronunciation y luego les va a tocar a ustedes. Who. Asking about a person. What. Asking about a thing or idea. When. Asking about time. Where. Asking about a place. Why. Asking about a reason. Reason, right? How. Asking about a way of doing something. All right? Regálame un segundito más. Ya regreso, all right? Give me one second. All right, excellent. Let's continue, everybody. Ahora les toca a ustedes, right? Let's see. vamos a tener a Azucena. Azucena, usted va a decirme el contenido de cada una de estas, right? Y Francisco Machado, usted va a decirme las palabras, right? Action. ¿Ella comienza o yo? Sí, usted comienza, Francisco. Usted me va a decir las palabras y Azucena va a decir el contenido. Who? Asking about a person. What? Asking about a thing or idea. When? Asking about a time. Where? Asking about a place. Why? Asking about a reason. How? Asking about a way of doing something. All right, excellent. Francisco and Azucena. Francisco, very good. Nos dijo todos exactamente como era. Very good. Gracias. Azucena, repeat after me. Asking. Asking. No, asking. Asking. Right? Solo justamente como está aquí, all right? No haga mucho énfasis en el has, porque no hay, right? Entonces, okay. Solo ask. Okay. Mm-hmm. Ask. All right. Okay. Excellent. Girl, very good. Thank you. All right, let's go with Ana Melara. Ana, usted va a leer la information. Y Orlando Echeverría, usted va a decir las palabras, all right? Action. Hi. Action. ¿Sí? Usted comienza, Orlando. Okay. Asking about a person. What? Asking about a thing or idea. When? Asking about time. Where? Asking about a place. Why? Asking about a reason. How? Asking about a way of doing something. No sé esa palabra, ¿cómo se pronuncia? No, si lo dijo bien, something. 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 Si usted me dice something, estamos hablando de otra cosa, all right? Pero something, sí es correcto. Something. Okay. All right, excellent, guys. Thank you so much. Very good, Orlando and Ana. That was great. Okay, miss. All right, let's go with... Teacher. Yes, sir. Teacher, how do you say sometime in Spanish? Sometime is algún otro tiempo. No es algunas veces. No, eso es sometimes. Ah, okay. ¿No? Estaba la confusión. Gracias. Thank you. Excellent. Very good. All right. Sí, es que esas, a estas palabras se les llama... Minimal pairs. Eso ya es gramática bien avanzada, right? Se les llama minimal pairs porque suenan iguales, but they are not the same, pero no son lo mismo, right?
y varían un poquito. Solo es de ponerle un oído bien agudo para saber cuál es la diferencia. Let's go with Regina. Hi, Regina. Hi, teacher. How are you? I'm pretty good. And you? Not bad. Not bad. All right, excellent. Hey, you changed your hair color. Yes, the last Sunday. Look at you. That's great. Very good, Regina. Welcome to the Blackboard. Let's see. Let's have Regina. Usted me va a dar el contenido y Noé, usted me va a decir las palabras. Okay? Action. Who? Asking about a person. What? Asking about a thing or idea. When? Asking about time. Where? Asking about a place. Why? Asking about a reason. Who? Asking about a way of doing something. Who? All right, excellent. Thank you, guys. Thank you, Noé, and thank you, Regina. Okay. Let me see. We're going to have Esmeralda del Rosario. Esmeralda, usted me va a dar el contenido. José Anaya, usted me va a decir las palabras. All right, action. Okay. What? Asking about a person. What? Asking about a thing or idea. When? Asking about time. Where? Asking about a place. Why? Asking about a reason. How? Asking how? About a way of doing something. All right, excellent. Both of you, very good, Jose, and very good, Esmeralda. All right, everyone, ya con eso tenemos un recordatorio de cuál es la pronunciation. Como les dije, esto nos ayuda porque quizás sí conocemos el content, pero nos da pena decirlo porque no recordamos la pronunciation, right? Entonces, por eso es necesario que siempre estemos practicando con esto. All right, tenemos estos exercises. As far as I remember, hasta yo, donde yo recuerdo, con este grupo no he compartido este material. Así que lo vamos a tener, right? A no ser que ustedes recuerden si hemos hecho este material y me dicen, mismo, eso ya lo hicimos. All right. ¿Recuerdan ustedes si ya lo hicimos? No. No, mis. All right, excellent, very good. All right, so let's work on this. Tenemos adjectives, adjectives worksheet. Tenemos adjectives describe a person, place, or thing. For example, the green grass is growing. So parece un tongue twister, right? So parece un trabalengua. Don't worry, Anita, don't worry. Oh my gosh. Ay, Anita, que anda tocando, Dios mío. Let's see. Don't worry. All right. Vamos a continuar. For example, the green grass is growing. The word green is an adjective. Recuerden ustedes que tanto los colores como otras palabras que utilicemos para describir a algo o a alguien son adjectives. All right. So let's work on this one, please. Tenemos purple, loud, clever, brave, scary, funny. Si tienen dudas de este vocabulary, con todo gusto pueden preguntarme y yo les voy a ayudar. All right? Means clever. What is the meaning? It's a synonym of intelligent, smart, genius. Okay. Es un sinónimo de inteligente, genio. All right? Okay.
Let me know whenever you're finished. Okay, have you finished? Not yet. Okay. Miss, sorry, me levanté. ¿Cuál es el ejercicio? This one, okay. Usted va a completar estas sentences, estas oraciones, haciendo uso de estos adjectives. Oh, okay, gracias, Miss. Finish, teacher. All right, thank you, Regina. One more minute and we're going to start, all right? Let's get started. Let's see. We have number one, fireman, significa bomberos, right? So let's see. Francisco, what do you have for number one? A número uno. The bright fright fireman rescued the cat from the tree. All right, excellent. Repeat after me, rescue. Rescue. Mm-hmm. Rescue. Very good. Right? Y exactamente, okay. Ese es el correcto. Brave fireman. Right? Let's go with Regina. What do you have for number two? My friends and I are going to watch a funny movie or a scary. A scary. Okay. Yeah. Yeah. Very good. Thank you, Regina. Number three, Esmeralda del Rosario. Okay. My friend likes to read funny books about fairies. Fairies. Excellent. About hadas, right? Fairies. Thank you, Esmeralda. That's correct. Number four, Azucena. Lo siento, teacher, no la tengo. Ah, you don't have it. Okay, don't worry. No se preocupes. Let me see. Juan Cepeda, what do you have for number four?
ahorita. Clever teacher gave us homework. That's correct, sir. Thank you. Our clever teacher gave us homework, right? Miss, ¿por qué no podemos utilizar estos otros adjectives? Porque pudo haber sido gracioso, el docente, o algo más, right? O ruidoso. No, clever, porque a eso se refiere, estamos hablando del ámbito educativo, right? Entonces utilizamos ese adjective. Clever también, me gusta a veces decirlo que es como sagaz, right? Alguien que sabe qué hacer exactamente en el momento apropiado. Es muy buen adjetivo ese, en realidad. All right? Let's go with the next one. Number 5. Let me see. Noé, number 5. My phone is up. Permítame. Sí, my phone. Are you sure? Permítame, tengo duda de qué es sock. Ah, sock es calcetín. No. My purple sock has a hole in it. Excellent, very good. Thank you, sir. That's correct. My purple sock has a hole in it. Right, okay. Let's go with Orlando, the last one, please. Orlando Echeverría. Okay, Miss. Does a loud music hurt your ears? All right, excellent. Very good. That's correct. Does loud music hurt your ears? Right? That's correct. Thank you, Orlando. Okay, Miss. All right, everyone. Let's move on. Tenemos más practice, pero también quiero darles este vocabulary, right? Si ustedes recuerdan la clase anterior, teníamos cierto vocabulario relacionado con actividades, right? Que son verbs, eran verbos. Y ustedes los tenían y teníamos que hacer algunas sentences con ellos. Entonces, hoy quise agregar estos otros verbs of the body movement para que ustedes tengan más vocabulary, right? Esto es una ayuda porque es probable que en algún momento van a necesitar utilizar el presente continuo de nuevo. Y si no tenemos verbos, muy difícilmente vamos a poder manejarlo, right? Entonces, para darles una ayuda, porque esto de los verbos es de buscarlos, buscar listas que tengan verbs, que tengan los diferentes tiempos de los verbos, right? Pero con esto, pues ya nos apoyamos un poquito más. Tenemos bend. Bend es inclinarse, right? Lift. Lift es cuando ustedes hacen la acción de levantar algo, la acción de levantar algo. Lift, literalmente eso es, levantar. Carry es cuando ustedes llevan, carry. Kneel es justamente la acción que está haciendo la muñequita, estar como hincada, right? Kneel. Holding es, no, hold, perdón, ya se las estoy dando en progresivo. Hold es sostener. Sit es sentarse. Punch es golpear, right? Luego tenemos pick up. Ahí cuando, es literal cuando nosotros recogemos algo, right? Leap es estar de puntillas o hacer saltos de puntillas, right? Y luego tenemos jump, que es el salto general o común, right? Eso equivale a cualquier otro salto, jump. Esa es la acción. Y por último tenemos drag. Drag es literalmente arrastrar, como lo está haciendo aquí el muñequito, right? Entonces, si ustedes gustan, pueden copiar este vocabulary que yo estoy segura, 100%, 100% segura que ustedes lo van a utilizar en algún momento. And we're also going to start practicing the speaking, right? Y vamos a también hacer la pronunciation. Vamos a comenzar con... let me see... Esmeralda del Rosario, please tell me the vocabulary. ¿Me dice el vocabulario, por favor? Okay. Bend, lift, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, leap, jump, drag. That's correct. Excellent. Very good. No mistakes. Let's go with Juan Cepeda.
bend, lift, carry, kneel, hold, sit, push, pick up, leap, jump, drag. That's correct, sir. Thank you. Let's go with Francisco Machado. Bend, lift, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, leap, jump, drop. All right, excellent. Thank you. Let's go with Regina Fuentes, please. Okay, bend, lift, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, leap, leap, teacher. Yes. Okay, jump, draw. All right, excellent, thank you. Before moving on, recuerden que si ustedes al momento de decir este vocabulary tienen alguna duda, pueden decirme, right? Y yo estoy para apoyarlos. Let's see, Azucena, your turn. Bend, lift, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, lift, jump, drop. All right, excellent. Very good. That's correct. Let's go with Ana Melara. Okay, bend, lift, carry, kneel, hold, pick up, lift, jump, drop. All right, very good, excellent, thank you. Let's go with Noe. Bend, lift, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, lift, jump, drop. All right, very good. Repeat after me. Kneel. Kneel. Exactly, that's correct. Thank you, sir. All right, let's go with, let me see, Silvia Guadalupe. Bend, lift, carry, kneel, hop, sit, punch, pick up, lift, jump, drop. All right, excellent. Thank you, girl. And let's go with Jose Anaya. Okay. Bend, lift, carry, lift, hold, sit. Punch. Permítame un segundo que me sacó. All right, don't worry. Okay, disculpe. Don't worry. No, punch, pick up, lift, jump, y drop. That's correct, sir. Thank you. All right, everybody, because okay. Of the time, not all of you are going to be able to practice, right? Porque por motivos de tiempo, no todos vamos a estar ahorita disponibles para practicar porque tengo más contenido que sí es necesario que ustedes sepan, right? Vamos a ver, punctuation marks. Me imagino que algunos de ustedes ya los conocen, los punctuation marks, y saben la importancia de ellos cuando tenemos que hacer uso, right? Tanto como respetarlos cuando leemos, también como si alguien nos pregunta, right? Tenemos que saber cómo se dice. Punctuation marks. Listen carefully. We have comma. Apostrophe. Esta no es apóstrofe, es apostrophe, right? Si me dicen apóstrofe, me lo están diciendo en español, right? Apostrophe. Hyphen. Ellipsis. Full stop. Period. Exclamation mark, question mark, parenthesis, brackets, column, semicolon, slash. Y esta es quizás la más difícil de todas, quotation mark, marks.
quotation marks, dash, all right? So let's see, si al momento de pasar ustedes sienten que hay alguna que les va a costar, me dicen, please. All right, let's get started with Miguel Morales, please. Coma, apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, la otra no sé cómo sería. Period. Period, okay. Uh-huh. Exclamation mark, question mark, paréntesis, bracket, colon, semicolon, slash, quotation mark, y dash. That's correct. Very good. Thank you, Miguel. Let's go with Jose Miguel Hernandez, please. Okay. Comma, apostrophe, even, ellipsis, for stop, period, exclamation mark, question mark, parentheses, brackets, colon, semicolon, slash, quotation mark, dash. All right, excellent, thank you. Let me see. Give me one second. All right, let's continue with Azucena, please. Azucena, your turn. Please. Comma, apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, period, exclamation mark, question mark, parentheses, bracket, colon, semicolon, slash, wow, question mark. Mm-hmm. All right, excellent, Azucena, very good, thank you. Let's go with Sandra Yanira, please. Comma, apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, period, exclamation mark, question mark, parentheses, brackets, colon, semicolon, slash, quotation mark, dash. Excellent, very good. All right, and the last person that I'm going to need in this part is going to be Orlando Echeverria, please. Okay, miss. How do you say comma? Comma. Comma. Mm-hmm. Okay. Comma, apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, period, exclamation mark, question mark, parentheses, brackets, colon, semicolon, slash, quotation marks, and dash. Excellent. Repeat after me. Semicolon. Semicolon. Parenthesis. Parenthesis. All right. Excellent. Very good, sir. Thank you. All right. Everyone. Vamos a hacer aquí un punto y seguido, quizás. All right. Let's see. Tenemos full stop y period. Esas son las únicas dos formas, gramaticalmente hablando, que tenemos para decir punto. All right. Si ustedes escuchan que alguien les dice dot, eso no se puede, right? Quiero ser bien clara, dot se refiere a una mancha, no tiene nada que ver. For some strange reason, por alguna manera extraña, muchas personas consideran que decir dot se refiere al punto gramatical, pero no se puede, right? Ustedes están teniendo el vocabulary correcto, full stop or period, no more, all right? There you have it, thank you guys. Ahora sí, vamos a pasar a esto. Tenemos el verb to be. Ya el verb to be ustedes lo manejan. Incredible, right? Pero ¿qué sucede? Puede ser que se nos olvide la pronunciation porque son diferentes. Yo puedo decir I am, que es mi forma larga, yo soy, o puedo decir am, que significa soy.
right? I am Phoebe. Yo soy Phoebe, right? O Phoebe. I'm Phoebe. Soy Phoebe, all right? Tenemos que saber diferenciar estas pronunciations. Es necesario. ¿Por qué? Porque aunque significan lo mismo, pero es necesario que nosotros siempre tengamos nuestro vocabulario extenso, right? Y sepamos de qué otras maneras se puede decir. Así que en esta parte no me voy a entretener mucho, solo vamos a hacer un repaso como de cuatro parejas a lo mucho. Perdón, cuatro personas, dos parejas. I'm going to have Noé. Noé, usted va a ser la forma larga. Y Juan Cepeda, usted va a ser la forma corta. Action. I am. I'm. You are. You're. He's. He's. She is. She's. It is. It. We are. Where? You are. You're. They are. There. Excellent. Very good. Thank you. Ahora vamos a tener a José Miguel. José Miguel, usted va a ser la forma corta y Francisco Machado, usted va a ser la forma larga. Action. I am. I'm. You are. You. He is. He's. She is. She's. It is. It's. We are. Where. You are. You. They are. They are. All right, guys. Thank you so much. So there you have it. ¿Tienen alguna duda o consulta en la pronunciation? Los demás que no participaron, ¿tienen alguna duda o consulta en la pronunciación de alguna de estas? No. No. All right, excellent. Very good. Thanks, Regina. Very good. Okay. Bueno, entonces ya con esto vamos a la práctica. Todavía no nos vamos, right? Vamos a otra práctica. De otro contenido que, of course, ustedes ya no manejan. El this y el this, right? So, tenemos estas sentences, right? Tenemos estas afirmaciones o oraciones, right? Entonces, ustedes solamente las van a completar utilizando el this o el this. Al momento de participar, recuerden la pronunciation. This or this, right? Así no nos confundimos. Let's work on this one, please. En sus cuadernos. Can you repeat the pronunciation? This? This? Yeah. This. Mm-hmm. Very good. Okay. Me finally. You finished? Yes. All right, excellent. Let's wait for the other ones. Okay, Miss, finish. All right, excellent, sir. Thank you. Somebody else who has finished? Finished, teacher. All right, so let's get started. I think that we all handled very well this topic, right? Creo que todos manejamos muy bien este tema, por eso se nos facilita un poquito más. Let's get started. I'm going to have Azucena. What do you have in number one, Azucena? Number one?
Sorry. No, es que no le escucho por el micrófono. Quizás sí lo está diciendo bien, pero yo no le escucho because of the microphone. Lo siento, teacher, me cuesta un poquito la pronunciación de estos. And the number one, this. Yeah, that's correct. It's a computer game. That's correct. Excellent. Thank you, Susana. This is a computer game. Number two, Noé. These are glorious. This or these? Number two, this. Are you sure, sir? ¿Cuál de estas dos está utilizando? ¿Esta o esta? La donde hay tres lápices. Ni siquiera había contado los lápices. Very good. Entonces, Noé, this. This. Uh-huh. Recuerden que esta lleva I. Recuerden que en inglés la E es I. Entonces, esta pronunciación tiene que estar bien strong, bien fuerte. These are glorious. Okay. Thank you, miss. You're welcome, sir. Let's go with number three, Juan Cepeda. What do you have? This is a camera. This is a camera. Very good. Thank you. Esmeralda del Rosario, number four. This is a kite. Excellent. Very good. Listen, everyone. Kite es cometa, right? Cometa. Eso significa literalmente. And Regina, number five. These are balls. That's correct. Very good. Thank you. And Francisco Machado, number six. These are watch. This or these? Pero, this, o sea, la segunda. These are watch. Very good. Thank you. Very good. All right. Let me see. Ana Melara, number seven. I think she has a problem with that. Perdón, no tenía activado. Okay. This is a pen. All right. This or this? This. All right, Anita, thank you. Don't worry. Let's see. Somebody else. ¿Quién me puede decir esa? It's pretty easy, right? Easy peasy. This knife. ¿Cuál, teacher? Number seven. This is a pen? Mm-hmm. That's correct. Excellent, Regina. Very good. Okay. Orlando, number eight. This is a rubber. All right, that's correct. Repeat again. This is a rubber. Option number one. This. No, this. Es que esta es this. Ah, okay, this. The pronunciation is incorrect. Yeah, don't worry, no se preocupen. Esto suele pasar y les va a pasar por más tiempo. Don't worry. A medida ustedes lo vayan utilizando, you're gonna handle it, right? Inclusive, voy a hacer plana. Ya, inclusive hasta de teacher, a veces ya quizás han escuchado ustedes que yo les diga, this is na-na-na, right? Entonces, es cuestión mental, creo yo, right? Pero no, the pronunciation is this y luego this. Siempre recordando que como la E en inglés es I, entonces mi pronunciation, this, right? Okay. Yes, miss. Excellent. Thank you, Orlando. Let's go with the number nine. Miguel Morales, please.
Hi, Miguel, are you there? Let's see. If not, we're going to have Silvia Guadalupe, number 9. These are Cheers. Casi no lo entiendo. Como si esto tuviera chairs. Chairs. Si se dice cheer, es otra cosa, right? Excellent. Thank you, everybody. Bueno, esta práctica estaba bien facilita, right? Vamos a pasar a algo que quiero que ustedes tengan en cuenta. No solo por arte de magia, a veces las cosas se tienen que hacer, right? La mayoría de tiempo o la mayoría de veces, sino es que todas las veces, todo tiene una respuesta gramatical. ¿Sí, Orlando? Dígame. Miss, solo una consulta respecto al ejercicio anterior. Uh-huh. Básicamente, this, the option number 1, is for singular, uh-huh, and this is for plural. That's correct, sir. Okay, miss. Very good. Good that you asked. Eso es muy bueno que pregunten. De verdad que se me olvidó preguntarles si estaba bien claro el uso de this or el this, right? Si tienen una question, pueden hacerlo. All right. Vamos a continuar con esto. Este tema lo tienen fresquito ustedes porque lo terminamos esta semana, right? Present continuous. Dice, the spelling changes before ing. La pronunciación o el deletreo, la escritura de la palabra va a cambiar cuando lleva ing. Eso ustedes ya lo tienen aquí, right? Pero se nos da una categoría gramatical en la cual estos cambios se van a producir. Words ending in e, palabras que terminan con e, es decir, e. Voy a quitar esa e y voy a poner ing, right? En este caso, e, la palabra es have, right? No es palabra, es un verbo, right? Have. Entonces, para hacerlo en progresivo, yo voy a poner having. Luego tenemos am. En este caso, el verbo es swim. Recuerden, no es swim, sino que lo correcto es swim. Y aquí yo voy a doblar o a redoblar una M más, right? Voy a poner dos M, la que ya tiene el verbo y una más, para hacerlo progresivo. Swimming. Luego tenemos en. En. El verbo que nos aplica es run. Para hacerlo progresivo, yo voy a poner running. Voy a agregar otra N. Luego tenemos, la regla nos dice que si termina con P, en este caso el verbo de stop, voy a poner otra P y voy a decir stopping, right? Y luego tenemos T. T. En este caso el verbo es get. Ya en progresivo es getting. Alright. Vamos a ver cómo estamos con esa pronunciation. Ahora les toca a ustedes. Ya les dije cuál es la pronunciation. Espero que hayan escuchado y ahora les toca. Vamos a ver. Voy a comenzar con Regina Fuentes. Regina, usted me va a decir el verbo normal como está aquí, right? Infinitive. Mm-hmm. Y let me see, Juan Cepeda, usted me va a dar la forma progresiva. Action. Have. Having. Swim. Swimming. Run. Running. Stop. Stopping. Get. Getting. All right, excellent. Thank you. Both of you. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque running en realidad significa arruinar, right? Si nosotros decimos running, estamos diciendo otro significado. Pero si estamos haciendo esta acción es run. Run, running, right? Those are different. Let's go with Azucena. Azucena, usted me va a decir el verbo en infinitivo, es decir, el verbo aquí sin tocar, right? En presente. Y Esmeralda del Rosario, usted me va a decir la forma progresiva. Action. Having. Swim. Swimming. Run. Running. Stop. Stopping. Gap. Getting. All right, excellent. Thank you, girls.
And let's go with Noe. Noe, usted me va a dar el verb infinitive, el verbo así como está en present. Y Orlando Echeverría, usted me va a dar la forma progresiva. Option. Okay, Miss Hub. Saving. Swing. Swimming. From. Running. Stop. Stopping. Getting. All right, excellent. Yes. Thank you, guys. Very good. Ahora, ya tenemos esto. Miji, ¿aplica solo con esas letras? No. Let's take a look at this. Aquí sí, ya está. Gramaticalmente hablando. All right. Esto es bien emocionante, everyone. Así que deberían de prestar mucha atención, all right. Porque llevan un conocimiento extra. Si ustedes recuerdan, hasta donde lo vimos el martes, pues, solo sabíamos que habían algunos verbos a los que se les ponía otra letra y ya, right? O que se les iba a agregar ing. Pero aquí no. Aquí ya están expandiendo su conocimiento. It says A, E, I, O, and U are vowels. Estas son las vocales, right? Las podemos en español y también en English. All the other letters. Todas las otras letras. B, C, D, F, etc. are consonants. Todas las demás letras del alfabeto son consonantes. Right? Ya lo tenemos claro, Miss. All right, very good. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice la regla gramatical? Quiero explicarles algo. Están los usos gramaticales y están, que son los mismos usos del texto, right? Del tense, del tiempo gramatical. Esos son los usos, como los que ustedes ya conocen. Acciones en progresivo que están sucediendo ahorita mismo. Esos son los usos. Pero ya estos son las reglas gramaticales que tenemos que respetar, right? Y esto es por si en dado caso se nos pidiera hacer algún essay, un ensayo o algo escrito. Ustedes ya lo llevan en la mente. Doubling a final consonant. Stop, stopped. Esto ya es en pasado, right? Pero también está la progresiva. Stopping. Que es lo que ustedes ya vieron. Vamos a ver. Voy a pedir la lectura de alguien. Regina, ¿me puede leer esta sentence, the final? Okay. The final consonant of a word is double. ¿Cómo se pronuncia? Double. Mm-hmm. If it comes after a single vowel, mm-hmm. if the final syllable is stress. Yes, very good. All right. Espero que no sientan muy pesado este contenido. Solo lo hice porque en algún momento lo van a necesitar, right? Dice, if it, the final consonant of a word is doubled. Es decir, que la consonante final de una palabra, va a ser doblada, right? Es decir, que vamos a poner otra. En este caso, stopping, que es el ejemplo más general. También tenemos, the final syllable is stressed. La syllable que tenemos aquí es gin, right? Begin, beginning. Aquí ustedes le van a agregar otra N. Estos son los dos casos en los que les está pidiendo. Básicamente es cuando ustedes vean que está una consonant, van a poner otra. Cuando termine con una consonant, van a poner otra. Y si termina antes de la consonante, yo tengo una vocal, también eso significa que voy a doblar la consonante. Espero estemos bien ahí, si no me preguntan después. O si no, pregúntenme ahorita de esta parte. ¿Estamos comprendiendo lo que les estoy transmitiendo? Yes. Yes. All right, very good. Indeed, excellent. Y luego tenemos el otro párrafo. Azucena, ¿me hace el favor de leerlo, please? Con las oraciones de abajo. Ok. The final consonant is not doubled. If it comes after two vowels. If the word ends in two consonants, in the final consonant is Y or W. Excellent. Very good. There you have it.
pretty good reading, actually. All right, ¿qué tenemos por aquí? No en todos los casos va a aplicar el hecho de redoblar la letra o la consonante, right? Aquí ya nos está diciendo. If it comes after two vowels, si la consonante viene después de dos vocales, no voy a doblar la consonante. Como es el caso de clean, mis dos vocales son E, A. Y luego tengo N, que es mi consonant. Entonces ahí no la voy a redoblar. Luego tenemos, if the word ends in two consonants, si lleva dos consonantes, es decir, dos letras del abecedario, right? Entonces, como en este caso, singing, tampoco lo voy a redoblar, right? Si, if the final consonant is Y or W, si llegamos a ver un verbo que termina con Y or W, ahí sí vamos. No, ahí tampoco vamos a redoblar, all right? There you have it. Como es mencionado aquí, play, play. Yo ya no estoy agregando nada más. Tampoco quité la Y, solamente le agregué el ing. Right? All right, everybody, that was pretty much it for today's class. If you have a question, this is the moment. Si ustedes tienen alguna pregunta, ahorita es el momento. Pero es de la plataforma. Uh-huh. Cuando te examen final, ya no da siguiente, se queda hasta ahí. Sí, en teoría tendría que ser así. Pretty much. Okay. All right. Somebody else? Yes, miss. I have a question. Okay. Primero la compañera, si quiere. Okay, excellent. Okay, my question is sobre la última palabra que sale en el listado de la derecha, en donde dice slow. ¿Por qué se cambia a slow? No, slowed, slowed, esa es la pronunciación para el pasado. Sí, quería, por ejemplo, en este caso también aquí me aparecía con pasado, pero yo quería ponérselos en progresivo, pero ahí se me olvidó. Pero ese es el verbo en pasado. Obviamente, como ya leímos aquí, ya no le va a agregar nada más, right? Sino que solo va a poner el ing si lo quiere hacer progresivo. ¿Somebody else? Ahora sí, Orlando. Gracias. Por ejemplo, mi pregunta es, con esta regla gramatical que nos acaba de explicar, ¿esto sería como lo más principal o esto es todo lo que aplica para el ING? Es decir, ¿no hay como otras variaciones? No. Sí. Sí, hay, okay. Hay verbos. Sí, le preguntaba porque a veces uno puede decir, ok, solo eso es, y otro verbo no puede cambiar a otra forma y me podría confundir, ¿verdad? En cuanto así a las variaciones, disculpe, okay. Continúe. No, solo que de pronto me sirve saber que hay más variaciones para poder investigar un poco más. All right, excellent, very good. Sí, en cuanto a la escritura, quizás no hay más variaciones. Sí, porque el libro gramatical, porque todo eso lo tomé en un libro gramatical, right? Mm-hmm. Entonces, lo que sí es que hay verbos, si son verbos de pensar, como think, love y otros verbos, que ustedes los van a ver a lo largo del camino, esos verbos no se pueden hacer de forma progresiva. Y eso también es otra ley o otra regla gramatical, perdón, que se tiene que seguir. Pero eso esperemos que se lo encuentren okay. En alguna parte, right? Okay. All right, everybody. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto ser su teacher. Les deseo mucho éxito. Sé que tienen buenas metas, así que continúen adelante aprendiendo el idioma, all right? Bye. Usted va a ser la miss del siguiente grupo. Thank you. So far, yo no, hasta ahorita no sé todavía, no me han dicho. Okay. Asistena, dígame que good evening. Bye. Good night, bye. Everybody. Good night. Gracias, good night, teacher. Thank you, teacher. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Good night, everybody. Night. Hi, bye. 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 Ahora sí, Asistena, dígame. Ah, ya le dejé picada con la de verdad. No. Que oigo una interferencia, pero no sé qué puede ser, por eso es que casi no lo entiendo, pero ¿por qué en ocasiones eso es casi solamente para los advertisements? Ay. No se lo puedo, no me va a escuchar. Déjenme ver, le voy a poner aquí. No la quieren dejar ir.
Sí, God. solo para temas. Un gusto conocer los compañeros. Igual, Azucena, un gusto también. Probablemente van a estar juntos todos el próximo curso, así que. Gracias, igualmente. All right, everybody. Ahora sí, Azucenita, espero que ya haya quedado resuelta. Bye, have a great night. Bendiciones a todos, cuídense. Gracias, igualmente. Good to see you.